Buenos días a todos. Siendo las 10 y 10 de la mañana, se da inicio a la 15ª sesión ordinaria del año 2018 con la presencia de 13 señoras y señores concejales. Invitamos a la concejal Estefanía Cora y sale del Pabellón Nacional. Por favor, pónganse de pie. Vamos a dar inicio al turno de homenajes. Concejal Díaz tiene la palabra. Buen día, señora Presidente. Buen día, señores concejales y público en general. Queremos recordar como homenaje, obviamente, a el día 4 de octubre se conmemoró el Día Nacional del Voluntariado. Es el Día Nacional del voluntariado que surge en homenaje a San Francisco de Asís, santo patrono del voluntario hospitalario. Este día se rinde homenaje a quienes por voluntad propia y sin percibir remuneración trabajan en instituciones que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida. Destacando la importancia que el voluntariado está cobrando a nivel mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el año 2001 como Año Internacional de los Voluntarios. Queremos hacer bien extenso el saludo a todas las organizaciones, ONG y asociaciones civiles que de manera voluntaria, desinteresada, impulsados por ese amor y valores que son el combustible del motor, los lleva día a día a la gloria de realizar cual tarea se propongan para ayudar, acompañar, proteger y cuidar a estas personas. También queremos saludar, el día 5 de octubre se conmemoró el Día Nacional de Vialidad a los empleados viales y el día 2 de octubre el Día Internacional de la No Violencia, Paz, Tolerancia, Comprensión y No Violencia. Este Día Internacional se conmemora como por el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, homenaje al líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia. Y por último, recordar obviamente, el día 8 de octubre de 1895, nacía en la localidad de Lobos, provincia de Buenos Aires, Juan Domingo Perón. Militar, político, escritor, presidente argentino y primero en ser elegido por sufragio universal. Fundador del peronismo, uno de los movimientos populares más importantes de la historia de la Argentina hasta la actualidad. Se presenta como candidato a presidente en la elección de 1946, luego de haber sido funcionario, haber sido puesto preso y resultó triunfador. Tiempo después fusionó los tres partidos que había sostenido su candidatura para crear primero el Partido Único de la Revolución y luego el Partido Peronista, tras la Reforma Constitucional de 1949, reelegido en 1951 en las primeras elecciones con sufragio universal de mujeres y varones en Argentina. Además de continuar con su política en pos de favorecer a los sectores más postergados, su gobierno se caracterizó por implementar una línea nacionalista industrial, sobre todo en la industria textil, siderúrgica, militar y de transporte y de comercio exterior. En los últimos años de su gobierno, tras una serie de hechos de violencia por parte de grupos civiles y militares antiperonistas, especialmente el bombardeo de la Plaza de Mayo a mediados de 1955, Perón fue derrocado en septiembre de ese año. Retornó finalmente al país en 1972 para radicarse definitivamente en 1973. Aún proscripto, Perón gana las elecciones de marzo de 1973, abriendo el periodo conocido como Tercer Peronismo. Perón se presenta junto con su esposa como candidato a presidente y vicepresidente respectivamente en septiembre de 1973 y logra un amplio triunfo y asumiría el gobierno en octubre de ese año. Juan Domingo Perón fallece el 1 de julio de 1974 a la edad de 78 años. Gracias.
Concejal Sosa tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Para hacer alusión también a un nuevo aniversario, a la conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento de Juan Domingo Perón, una figura que se ha convertido en un indiscutible, no solo para la Argentina, sino también en el mundo, por su claridad de pensamiento, en el análisis geopolítico, también ha puesto esencia y se ha convertido en la columna vertebral de las políticas sociales, del impulso al crecimiento de las empresas y a la producción nacional. Si tenemos la oportunidad, como humildes ciudadanos, de leer la Constitución del 49, podemos encontrar allí un claro programa de gobierno como si hoy se hubiera escrito. Perón es y será para la Argentina y el mundo entero una figura fulgurante. Y creo que además se convierte en el talón de Aquiles y afrenta para cualquiera de los poderes de turno. Me pareció que la mejor manera de homenajearlo es recordar algunas palabras para llevarnos algunos hilos para la reflexión, conclusión y, por qué no, comparación por los tiempos que nos transcurren. Decía Perón en mayo de 1949 y hablaba de la independencia económica, una de sus banderas. Hemos cumplido la segunda etapa de la independencia. Podemos decir al pueblo que somos ya económicamente libres e independientes. Podemos decirle que no venimos a la usanza de los viejos políticos a traer promesas incumplidas y que no se van a cumplir. Venimos a deciros que no somos nosotros quienes realizan, sino que sois vosotros quienes con el trabajo fecundo estáis forjando el destino de la nación. Venimos a deciros que ningún gobernante de la tierra puede ufanarse de cuanto haga mientras el pueblo no elabore paciente y sacrificadamente, hora a hora, día a día, mes a mes, año a año, la grandeza que ha de ser el bien común a distribuir en todos los hermanos de esta tierra para que se sientan una misma familia, de una misma raíz, de una misma idealidad, de una misma democracia. Pueblo que ha de levantarse por sobre todo el mundo si sigue los dictados de su corazón de patriota y sabe poner frente a su causa la decisión inquebrantable de ser argentino por los siglos de los siglos. Mensaje de Perón en la Asamblea Legislativa allá por mayo de 1949. Solo para la última reflexión acerca de también economía, pero aquí habla de la jerarquía económica. Y dice, la independencia económica es necesaria realizarla, porque ella es el bien de todo el mundo, para el que tiene poco como para el que tiene mucho. Atención, por si no escucharon, para el que tiene mucho, pero también para el que tiene poco. Primero, la economía argentina, después los negocios y en último, las economías de los países extranjeros. Reitero, primero la economía argentina, después los negocios y en último término, la economía de los países extranjeros. Allá en el 48 Perón le decía al pueblo, es imposible ir en contra de esto en el país porque se ha formado una conciencia colectiva. Mensaje de Juan Domingo Perón ante representantes patronales de la producción, la industria y el comercio en la nación argentina. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Zuliani. Sí, buenos días. Al cumplirse el miércoles 3 de octubre, 10 años de la reforma constitucional de Entre Ríos. La modificación de la Carta Magna Provincial era un tema que permanecía en la agenda pública de la provincia con altibajos, pero siempre presente. En mayo del 2007, la legislatura de la provincia sancionó la ley 9768 que declaró
la necesidad de la reforma parcial de la Constitución Provincial. La Convención Reformadora comenzó sus sesiones preparatorias en el mes de enero y finalizó sus actividades en el mes de noviembre del mismo año con la jura del nuevo texto magno. En lo sustancial, la reforma que se llevó a cabo durante el año 2008 contempló la incorporación de derechos humanos de tercera generación, aspectos vinculados a la dinámica y funcionamiento de los poderes, en especial legislativo y judicial, el Ministerio Público, la autonomía municipal, el reforzamiento de control y la reelección del titular del Poder Ejecutivo. El rol trascendente del Poder Judicial y del Ministerio Público mereció la incorporación con rango constitucional del Consejo de la Magistratura como mecanismo de selección de los funcionarios judiciales. Se reforzaron los mecanismos de control de legalidad, auditoría y gestión de la administración pública. Se receptó la institución del Defensor del Pueblo. Se explicitaron formas semidirectas de participación democrática como el derecho a la iniciativa popular y la revocatoria de mandatos. Entre los nuevos temas que contiene esta Constitución está la protección de la producción, la educación como un derecho, el reconocimiento de los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático, la modificación del periodo de sesiones ordinarias, incremento del número de diputados, la potestad de la provincia sobre cuestiones impositivas, el nuevo régimen municipal que permitía a los municipios de más de 10.000 habitantes dictar sus cartas orgánicas, el aumento progresivo de sus coparticipaciones, los derechos de los pueblos originales, entre otros. No debe olvidarse además la introducción constitucional del principio de equidad de género, que en el artículo 17 del nuevo texto dispone que se establece y sostiene la equidad de género en la representación política y partidaria y en la conformación de candidaturas con probabilidad de resultar electas, además de promover el acceso efectivo de las mujeres a todos los niveles de participación, representación, decisión y conducción de las organizaciones de la sociedad civil. El gobernador Bordet, en su último discurso ante la Asamblea Legislativa, con el que dejó inaugurado el 139 periodo de sesiones ordinarias del Parlamento Provincial, anunció un paquete de leyes que incluyan la reforma política. En ese sentido, pidió avanzar y tener en cuenta la voluntad popular, pero al mismo tiempo guardó silencio ante la necesidad de contar en la provincia con la ley de paridad de género. De la misma manera, el gobierno provincial omite garantizar el cumplimiento de la ley de educación sexual integral en todas las escuelas de la provincia. Ha habido en estos últimos 10 años una falta de interés de los legisladores provinciales y una falta de decisión política de quienes han manejado las mayorías para sancionar los nuevos institutos de la Constitución y hacer institucional la provincia. También un desinterés del Poder Ejecutivo para poner en marcha cientos de organismos de control. Así podemos mencionar el Tribunal de Cuentas, con el desinterés de ampliarlo de 3 a 5 miembros para que la oposición parlamentaria pueda controlar las cuentas del Estado provincial. No hay ley regulatoria del financiamiento de partidos políticos. Todo el capítulo medioambiental está totalmente ocioso porque el ente que iba a dirigir la política ambiental y la evaluación del impacto ambiental de todos los emprendimientos productivos no existe. Está la ley de defensor del pueblo, pero no está llenado el cargo. Es decir, que no está existiendo en la provincia un organismo tan importante como este que vela por las defensas de los derechos humanos de la ciudadanía en general. La Fiscalía Anticorrupción no está legislada y necesita creación de cargos, presupuestos y dotarla de infraestructura que realmente se merece una provincia que ha sentido los coletazos de la corrupción. Muchas de las acciones de inconstitucionalidad que se pueden plantear hoy son por la omisión del Poder Ejecutivo, Legislativo, perdón, que no hace lo que está obligado a hacer, es decir, darle el diseño a cada instituto para que la gente pueda ejercer sus derechos. Es la legislatura que debe cumplir esta deuda, que es sancionar los institutos, y el Poder Ejecutivo debiera dotar de mayor calidad institucional enviando proyectos de ley. Si hubiera una legislación acorde a las exigencias constitucionales, la gente podría tener mayor confianza en la calidad institucional y en su propia dirigencia. Muchas gracias. Concejal Cora tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Quiero recuperar como fecha el viernes 12, que vamos a conmemorar un nuevo día del respeto a la diversidad cultural, lo que durante muchos años se entendió como Día de la Raza y que por decisión política en el año 2007 fue modificado a Día de la Diversidad Cultural, a un Día del Respeto, a un día que trabaja en la reflexión histórica y en el diálogo intercultural. Y me parece importante marcarlo porque también, justamente el mismo viernes 12, se van a cumplir 1.000 días
de que Milagro Sala esté presa. Y Milagro es víctima como primer presa política de la gestión de Cambiemos, de su condición de mujer, de su condición de negra, de su condición de trabajar para los sectores más humildes de Jujuy. Por eso es que, tal como lo entiende la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este bloque exige su libertad y vamos a repudiar en todos y cada uno de los lugares que tengamos la posibilidad de hacerlo, que Milagro Sala es una presa política y que la responsabilidad es de Mauricio Macri y que la responsabilidad es de Gerardo Morales, porque no hubiese podido Morales llevar adelante las políticas de ajuste y las políticas de desprecio por los humildes que está llevando adelante si Milagro Sala estaría en libertad y si la Tupac y todos los compañeros y compañeras pudieran seguir llevando adelante esa magnífica obra de cooperativas, de trabajo, de construcción de vivienda, de dignidad para los más humildes. Por eso es que hoy queremos recordar que Milagro está presa injustamente y exigimos desde esta bancada su libertad. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Bueno, no habiendo más turnos para pedido de la palabra, se procede por secretaría a la lectura del temario de la presente sesión. Primero, tratamiento de actas de sesiones. Segundo, comunicaciones oficiales. Tercero, despacho de comisiones. Cuarto, proyectos presentados. Quinto, instituto de voz y opinión ciudadana. Sexto, proyectos de ordenanza para tratamiento según el artículo 64 y 65 del reglamento interno de HCD, con prórroga adicional vencida de 30 días, otorgada por sesión, y con plazo vencido de 60 días. Séptimo, proyectos archivados con plazo vencido de 60 días según el artículo 67 del reglamento interno para el HCD. Octavo, tratamiento de los órdenes del día. Primero, tratamiento de actas de sesiones anteriores, ordinarias 11 y 12. Concejal Díaz tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Es para solicitar la omisión de lectura y la aprobación de las mismas. Acompaña la moción la concejal Fadel, el concejal González. Se pone en consideración del cuerpo, la omisión de lectura y su aprobación se aprueba por unanimidad. Concejal Cáceres tiene la palabra. Sí, señora presidenta, para mocionar, alterar el orden del día, así no hacemos esperar a la gente de Voz y Opinión Ciudadana. A la moción, acompaña la moción de alterar el orden del día, pasando el Instituto de Voz y Opinión Ciudadana, que está en el quinto lugar, al segundo lugar. Acompaña la moción, concejal Bertolo y concejal Cora, se pone en consideración del cuerpo. El adelantamiento, concejal Gaitán, si lo hace votar, se aprueba por unanimidad. Prosecretaría, se va a hacer la invitación correspondiente. Se invita a hacer uso en el espacio de Voz y Opinión Ciudadana a representantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, arquitecta Blanca Uriburu, arquitecta Celia Zapata y arquitecto Abelardo Ollosa. Instituto de Voz y Opinión Ciudadana, expediente HCD 894-2018, espacio solicitado y concedido a la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná. No, de nuevo, no. El triunfo es... Buenos días. En nombre de la Asamblea Ciudadana Vecinal, quiero agradecer a todo el Consejo Deliberante y a la Viceintendenta el permitirnos hacer uso de este espacio, que ya lo hemos hecho en otras oportunidades, para hacer llegar la opinión de la Asamblea sobre este tema de los barrios cerrados. Mis compañeros, o sea, la exposición va a estar distribuida entre la arquitecta Clelia Zapata y el arquitecto Abelardo Ollosa, y vamos a tocar diversos aspectos de esta problemática. Bien.
invito a los integrantes de este honorable consejo y a todos los presentes en esta sesión a preguntarnos por qué y para qué habitamos una ciudad. ¿Qué implica pertenecer a una comunidad urbana? ¿Qué formas de vida esperamos alcanzar a partir de vivir en una ciudad? En la Asamblea Ciudadana Vecinal hacemos propios los conceptos de la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas del año 2016, que propone ciudades y asentamientos humanos que alientan la participación, promuevan la colaboración cívica, generan un sentimiento de pertenencia entre todos sus habitantes, otorgan prioridad a la creación de espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de calidad, que creen las condiciones adecuadas para las familias. Gracias. Toda la ortopedia de que creen las condiciones adecuadas para las familias, contribuyan a mejorar la interacción social e intergeneracional, las expresiones culturales, la participación política, que fomenten la cohesión social, la inclusión, la seguridad, en sociedades pacíficas y pluralistas, donde se satisfagan las necesidades de todos los habitantes, reconociendo las necesidades específicas de aquellos en situación de vulnerabilidad. Estos conceptos fueron particularmente explícitamente suscriptos por la participación argentina en la Conferencia de Hábitat 3 de Naciones Unidas en 2016. Ahora analicemos los barrios cerrados a la luz de estos criterios de urbanización. En términos sociales, los barrios cerrados ¿contribuyen a crear sentimientos de pertenencia y comunidad? Vemos por la experiencia en barrios cerrados, que ya existen muchos en el país, que propician la segregación y la fragmentación social, que profundizan la diferenciación entre los de adentro y los de afuera, que promueven la discriminación, el aislamiento social, que dan la espalda al espacio público, dificultando la socialización, que crean ambientes deshabitados en su exterior, sin frentistas y por lo tanto sin control social de las calles circundantes, aumentando la inseguridad que buscan prevenir. En términos ambientales, nos preguntamos, ¿los barrios cerrados contribuyen a un manejo racional, sustentable e inclusivo del medio natural? Lo que vemos es que ocupan grandes superficies de suelo cuando la ciudad necesita de un cinturón verde para la producción local de alimentos, que modifican las dinámicas hídricas de las cuencas con riesgo de provocar inundaciones, que ocupan ambientes silvestres afectando la biodiversidad de los entornos urbanos, que promueven el uso del auto particular que contamina el aire y que agrava la congestión en el área céntrica de la ciudad. Y por último, en términos urbanos, nos preguntamos, ¿los barrios cerrados aportan a la creación de espacios públicos que favorezcan el encuentro y la interacción social? Vemos que privatizan los espacios tradicionalmente públicos como calles y plazas, que interrumpen la continuidad de las calles, que condicionan el trazado de infraestructura y de servicios públicos, alargando sus recorridos y aumentando sus costos. La creación de barrios cerrados no responde a ningún criterio de sustentabilidad, ni social, ni ambiental, ni urbano. Ciudades como Córdoba, Mendoza, Pilar, Luján, Tigre, entre otras, padecen hoy los efectos negativos acumulados por la proliferación de barrios cerrados, por no haber tomado decisiones a tiempo. Argentina ha adherido formalmente a los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas para el año 2030. El objetivo número 11 se titula Ciudades y Comunidades Sostenibles,
y su objetivo particular es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Que deben orquestarse políticas capaces de atraer nuevamente al espacio público a aquellos que se replegaron tras los muros en las urbanizaciones cerradas. Esto está dicho en el informe de Naciones Unidas del año 2009, titulado Segregación Residencial en Argentina. Es por eso que nuestra conclusión es que los barrios cerrados no contribuyen ni a la nueva agenda urbana consensuada explícitamente por la Argentina en 2016 en las Naciones Unidas, ni a los objetivos para el año 2030, también de Naciones Unidas, ni al desarrollo social equitativo, ni a la sustentabilidad ambiental de las ciudades, particularmente la nuestra. Es por esto que estamos abogando por el mantenimiento de la Ordenanza 9130. Muchas gracias. Y paso. Entonces, nos preguntamos cuál es la política urbana y social que sustenta el proyecto de derogación de la Ordenanza 9130. ¿Qué mejoras se está proponiendo para el futuro de la ciudad? De los fundamentos no surge que exista una propuesta de desarrollo urbano o social que justifique fomentar nuevos barrios cerrados. Entonces, ¿qué objetivos de desarrollo urbano persigue el proyecto? Entendemos que no existen motivos vinculados al interés general que justifiquen la derogación de la Ordenanza 9130. Se trata de una medida aislada, no surge de ningún proceso de consulta pública, no se enmarca en ninguna planificación urbana y abre las puertas a un uso irracional del escaso suelo disponible en el ejido municipal. Creemos que es necesaria la revisión del Código Urbano, o sea, la Ordenanza 8563, por múltiples razones de público conocimiento. Pero su estudio y revisión no están sujetos a la derogación de ordenanza alguna. Si del análisis surgiera una propuesta de nuevo Código Urbano, esta, en sus disposiciones finales, debería decir: derógese tal y cual ordenanza, pero nada impide hoy avanzar en la revisión del Código Urbano vigente. Ahora imaginemos escenarios posibles en nuestra ciudad. Con 40 barrios cerrados de 5 hectáreas cada uno, se consumiría el total del suelo del distrito URT. Con 60 clubes de campo de 27 hectáreas cada uno, se consumiría el total del suelo de los distritos EUR, CT3 y CT2. Estos son los distritos que permiten hacer este tipo de intervenciones en el Código Urbano. Se pueden en esos distritos. Es decir, que si se realizaran 100 emprendimientos de este tipo, se ocuparía el total del suelo disponible en el ejido municipal. No estamos hablando de una fantasía, sino de algo muy probable en el corto y mediano plazo. Paraná se quedaría sin suelo para otros tipos de uso. Miremos la realidad de otras ciudades del país. Área metropolitana de Buenos Aires tiene aproximadamente 400 barrios cerrados. Gran Mendoza tiene aproximadamente 300 barrios cerrados. Córdoba Capital y Sierras Chicas tienen aproximadamente 90 barrios cerrados. Entonces nos preguntamos, ¿este es el futuro que queremos? Por todo ello, entendemos que hasta tanto no contemos con un plan urbano y un nuevo Código Urbano, debemos sostener la Ordenanza 9130, que previene de una mayor segregación social y evita un uso irracional del suelo. Gracias.
Porque el urbanismo es una ciencia multidisciplinar e intervienen diferentes conocimientos. En relación a las competencias municipales, la Constitución Nacional dice en su artículo 123 que cada provincia dicta su propia constitución asegurando la autonomía municipal. Es decir, que en la pirámide jurídica de un Estado federal hay ámbitos autónomos de regulación. La cuestión de las localizaciones de los usos del suelo forma parte de esas autonomías. Los municipios entrerrianos son autónomos, tienen competencias para regular el uso del suelo, están otorgadas por la Constitución Provincial en el artículo 240 y por la Ley Provincial 10.027, la Ley de Municipios, en el artículo 11. La Ley Nacional 26.994, el Código Civil y Comercial de la Nación, dice en su artículo 1970 acerca de las facultades y competencias que el Estado tiene para regular los límites al dominio de la propiedad privada lo siguiente. Las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo. El aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad con las normas aplicables en cada jurisdicción. Los límites impuestos al dominio en este capítulo en materia de relaciones de vecindad rigen en subsidio de las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Por todo esto, nosotros en la Asamblea entendemos que en materia de regulación de usos del suelo, el Código Civil resulta supletorio de las normas administrativas locales. Y el municipio de Paraná tuvo y tiene todas las competencias para sancionar la Ordenanza 9130. Y esta en nada se contrapone al Código Civil. En relación a los conjuntos inmobiliarios, queremos decirles que el nuevo Código Civil define en el artículo 2073 la figura de conjunto inmobiliario y expresa que cabe aplicar esta figura a diferentes emprendimientos, como barrios cerrados, parques industriales, parques empresariales, clubes de campo, entre otros, y deja abierta la lista. Y obliga a estos emprendimientos a someterse a la figura de la propiedad horizontal especial. Nosotros creemos que no hay que confundir la figura jurídica conjunto inmobiliario con los usos del suelo a los que puede aplicarse esta figura. La figura jurídica es conjunto inmobiliario y puede aplicarse a diferentes usos del suelo, como un parque industrial, un cementerio, un barrio cerrado u otros que se nos ocurran y tengan una estructura funcional similar, con partes comunes y partes privativas. Es lo que dice el Código Civil. Entonces, conjunto inmobiliario no es equivalente a barrio cerrado, sino que es una figura jurídica que cabe aplicar a los barrios cerrados, pero también a otros emprendimientos, es decir, a diferentes usos del suelo. Como ya hemos dicho, los municipios tienen competencia para regular los usos del suelo. Entonces, pueden decidir si en su ejido permiten o no un parque industrial, un barrio cerrado, un parque empresarial. Y no por eso están negando la figura de conjunto inmobiliario. Así como pueden no permitir edificios en torre y no por eso están negando la figura de la propiedad horizontal. La cuestión de los barrios cerrados no es una cuestión jurídica impuesta por el Código Civil a todos los municipios del país. Es una cuestión de usos del suelo que cada municipio puede regular según sus competencias y sus políticas de desarrollo urbano. Entonces, no permitir la construcción de barrios cerrados en el municipio de Paraná es una decisión administrativa local. Es una decisión de política urbana. Es una regulación de un uso del suelo en pos del bienestar general por todo lo que las compañeras que me antecedieron explicaron. Por eso entendemos que la regulación que el municipio de Paraná cedió en este aspecto a través de la Ordenanza 9130 no se contrapone al Código Civil y responde a una visión de desarrollo urbano que busca prevenir la segregación social, prevenir la fragmentación territorial en pos del desarrollo sustentable y por eso creemos que es necesario que siga vigente.
Finalmente, y a modo de conclusión de nuestra exposición, la Asamblea entiende que los barrios cerrados no son una necesidad de los paranaenses. No contribuyen al desarrollo sustentable de la ciudad. Van en contra de compromisos internacionales firmados por la Argentina, como la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas y los Objetivos de Naciones Unidas para el año 2030. La Asamblea entiende que el Estado no puede fomentar procesos de segregación y fragmentación social. El Estado municipal. Entendemos que la Ordenanza 9130 ha resultado beneficiosa para la ciudad, no ha generado inconvenientes ni pesares para nuestros conciudadanos. Por todo ello, pedimos no dar lugar a la derogación de la Ordenanza 9130 y pasar el proyecto nuevamente a comisión para una discusión más amplia, porque el proyecto se basa en argumentos erróneos, porque no tiene objetivos orientados al bien común, porque no es una necesidad de los paranaenses, porque no contribuye a ninguna política de desarrollo urbano sustentable, porque es una medida aislada que no surge de ninguna planificación urbana, porque contribuye a la fragmentación social y porque abre la puerta para el uso irracional del escaso suelo que nos queda en el ejido municipal de Paraná. Muchísimas gracias, señores y señoras concejales. Muchas gracias, señora presidenta. Comunicaciones oficiales. Ordenanzas promulgadas. Concejal Díaz tiene la palabra. Gracias, señora presidenta, para solicitar de la misma manera que tratamiento de actas, la omisión de la lectura de las mismas. Acompaña la omisión de lectura. Concejal Fadel. Concejal Bertoli. Se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura y de las comunicaciones oficiales. Por favor, si me hace votar. La omisión de lectura de las... ¿La acompaña? ¿Se aprueba? Bueno, son las ordenanzas 9737, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 97, 50, 51, 52 y 53. Se reserva en Secretaría. Expediente 864, el Departamento Ejecutivo remite con nota... 860, planilla de cálculo de recursos y ejecuciones de gastos detalladas al 31/7/2018. Se reserva en Secretaría. Expediente 888, el Departamento Ejecutivo remite con nota 911, planilla de cálculo de recursos y ejecuciones de gastos detallada al 31/8/2018. Se reserva en Secretaría. Expediente 900, Garay Luis, defensor del pueblo, eleva informe anual número 15, periodo septiembre 2017-septiembre 2018. Se reserva en Secretaría. Expediente 944, Empatur, remite nota relacionada con las reuniones del directorio. Sí, esta nota en particular tiene que ver con la representación que tiene el Consejo Deliberante en el órgano Empatur. El titular del directorio remite una nota por las... lo que él denuncia, inasistencia de los representantes del cuerpo al trabajo en la comisión. Ante esta situación, la cual es mínimamente irregular, vamos a pasarlo a la Comisión de Turismo y Producción, pero la participación y la representación del Consejo Deliberante en distintas comisiones permanentes y no permanentes es una carga y una responsabilidad de los concejales. Así que les pido, por favor, que se... averigüe en la comisión para una cuestión de lo que ustedes consideren qué decisiones van a tomar al respecto, pero esencialmente si va a haber modificaciones o no, pero esencialmente garantizar la representación de los vecinos de Paraná en todo lo que tenga que ver con el Empatur, porque es un área de producción y turismo muy importante para la ciudadanía.
Pasa a la Comisión de Turismo y Producción. Despacho de Comisiones, Comisión de Servicios Públicos. Concejal Llanes tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Y es para mocionar la omisión de lectura, exceptuando las tablas, la tabla acordada en parlamentaria, que es el punto 26. Sí, concejal. Acompaña la moción la concejal Salazar, concejal Díaz. Se pone en consideración del cuerpo a la omisión de lectura, salvo las tablas de los despachos de comisión. Por favor, si me hace votar, se aprueba. ¿Ustedes no estaban votando la omisión de lectura? ¿La omisión de lectura no? Bueno. Está bien. Todavía no se votó la tabla. Era la omisión de lectura salvo la tabla. Entonces, ¿están votando, acompañan la omisión de lectura de los despachos? Se aprueba por unanimidad la omisión de lectura de los despachos, salvo la tabla que se valora en su momento y se va a votar. Comisión de Servicios. Sí, concejal, perdón. No. Tiene la palabra, concejal. Muy brevemente, debería haberlo hecho al principio, pero quedé atónito con la exposición de la concejal Suyani, que ya en su momento lo contestaremos, o por lo menos daremos nuestra opinión. Me olvidé decir de que el concejal Ríos no pudo asistir porque hace unos días tuvo una pequeña intervención quirúrgica y bueno, no se sentía del todo bien, así que para justificarle esa ausencia y bueno, me olvidé de hacerlo al principio, disculpe. Está bien, muchas gracias, concejal. Seguimos. Comisión de Servicios Públicos, son los expedientes HCD 439-2018, 441-2018, 442-2018, 487-2018, 489-2018, 491-2018, 493-2018, 513-18, 515-18, 572-18, 582-18, 635-18, 636-18, 639-18, 640-18, 724-18, 728-18, 731-18, 737-18, 795-18, 815-2018, 826-18, 852-18, 450-2018 y 716-2018. Pasa al orden del día de la próxima sesión. El que se va corrido como tablas, expediente, el dictamen correspondiente a proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, modificando el artículo primero de la ordenanza 3265 relacionada con el ensanche de calle corriente de nuestra ciudad, expediente 732-2018. Concejal Llanes, tiene la palabra. Para pedir tratamiento sobre tabla. Acompaña la moción de tablas, concejal Gainza, concejal Suyane. ¿Se pone en consideración del cuerpo de tratamiento sobre tablas? ¿Se aprueba? Se aprueba, pasa el orden del día de la fecha. 9 votos. Comisiones de Legislación e Interpretación y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. No sé nada. Expediente 1111-2017. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano. Expediente 564-2018, 796-18, 797-18, 798-18, 805-18 y 847-18. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Y de Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano y de Servicios Públicos, expediente 651-18. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Proyectos presentados. ¿No hay omisión de lectura? No. Bueno, ¿listo? Expediente HCD 897. Concejal Sosa remite nombres de escuelas propuestas para que el Consejo sesione en el marco del Consejo en tu Barrio, ordenanza 9388. Sí, concejal Sosa, tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Simplemente a los fines de aclarar y agregar algunas cuestiones, quiero en primer lugar hacer mención a la ordenanza del Consejo en tu Barrio, que entiendo todos los concejales de este recinto conocemos,
los términos para la ejecución del Consejo en tu barrio también. Es así, y lo aclaro porque no quiero hacerme cargo, no me voy a hacer cargo por la convocatoria de una comisión, que es la Comisión de Cultura, donde recayó el proyecto, de que el proyecto no salga. No me voy a hacer cargo de eso porque no corresponde. Todos aquí conocemos el reglamento interno y el proyecto de ordenanza. Así que si hubiera habido, como cuando las hay, por ejemplo, para la consecución de una tabla y todo el mundo se pone de acuerdo y está de acuerdo en hacerlo, lo mismo hubiera acontecido con el consejo en tu barrio. Por tanto, para saldar esa situación y frente a las fechas que quedan, que son las posibilidades para realizar el consejo en tu barrio, eran 4. Nosotros descontamos la primera, que fue la que el intendente de la ciudad de Paraná nos vetó cuando nos cerró las puertas del Teatro 3 de Febrero y no nos dejó entrar. Nosotros tenemos fotos que documentan la situación para legislar en el marco del consejo en tu barrio. Por tanto, quedarían solo tres posibilidades de realizar el consejo en tu barrio. Es por eso que nos anticipamos con el bloque del Frente para la Victoria y le hicimos llegar nombres de escuelas para realizar el consejo en tu barrio, dado que quedan tres fechas y no creo que los concejales de Cambiemos y del Frente Renovador, que han venido para el consenso, para el diálogo, para la participación, tengan una opinión en contrario. A lo que quiero sumar también, señora presidenta, que la concejal Silvina Fadel me ha alcanzado también en el día de hoy la posibilidad de realizar el consejo en tu barrio en una escuela muy querida para mí, muy conocida y muy querida, que es la escuela de Estación Parera. Así que bueno, también hay otra salvedad. Nosotros estamos absolutamente abiertos a esa decisión, estamos absolutamente abiertos a agregar otras posibilidades de otros barrios. Yo entiendo que el concejal Gainza, que es el que hizo posible la efectivización de esta, no va a votar en contra. Lo que estoy planteando, señora presidenta, claramente, porque independientemente aquí hay el cumplimiento, se da el cumplimiento o no de una ordenanza. Por tanto, yo digo, para saldar una situación que tiene que ver con los deberes de funcionariado público, digo, la manera de saldar es votemos por sí o por no. Lo que sí me interesaría para deslindar mis responsabilidades respecto del cumplimiento de mis deberes es que la votación sea nominal para que quede grabado y documentado quiénes estuvieron a favor y quiénes están en contra, por sí los ciudadanos piden rendición de cuentas, sabrán a quién pedírsela. Reitero, no está en el ánimo del Frente para la Victoria. Creo que también hay una inquietud y un planteo, además una alternativa planteada por la concejal Yáñez, que es de que se haga un solo encuentro. Yo creo que son cuestiones a discutir a posteriori. Hoy por hoy cierra el año legislativo. Yo creo que todos tenemos la oportunidad de saldar un cierre como se lo merece la ciudadanía de Paraná, este cierre 2018, tenemos posibilidades de hacerlo, lo hemos planteado así, nos quedan 3 sesiones, no creo que haya inconvenientes, así que reitero, nuestra apertura, no solamente hacerlo en los barrios las sesiones que faltan, nuestra apertura para cambiar el número de escuelas, el lugar de las escuelas o donde se vaya, o clubes donde se quiera realizar, para hacerlo por consenso. Nosotros no somos los reyes del consenso, pero bueno, habilitamos el consenso y por tanto esperamos que si la votación es negativa sea nominal, que podamos tratarlo sobre tabla y que la votación sea nominal. Bueno, ciertamente la ordenanza, yo coincido con la concejal en una parte, me parece que celebro la apertura para la elección de los lugares. Creo que no es facultad de ningún concejal ni de la presidencia elegir qué ordenanzas cumplir o qué no. Así que coincido en cuanto que esta ordenanza la tienen que cumplir porque la dictaron ustedes y está vigente, salvo que se derogue. Y quedan solo 3 sesiones ordinarias. También coincido porque que se puede computar tranquilamente, y esto es una cuestión de organizativa del Consejo,
la frustrada sesión del Consejo en tu barrio en el Teatro 3 de Febrero, que nos obligó a venir acá en esa sesión tremenda del boleto de transporte, en la cual el intendente nos puso en una situación de riesgo total a todos, acompañado también por el concejal Acevedo, no me voy a olvidar de ese criterio. Pero bueno, no podemos soslayar que tenían la obligación de la unanimidad y que el no préstamo por parte del intendente y el no cumplimiento de una orden del otro cuerpo legislativo no puede llegar a ser un impedimento para el cumplimiento. Es una justificación, digamos, más que bien. Por ende, quedan tres sesiones ordinarias. Necesitamos votar tres lugares para que ustedes cumplan con la obligación de que se establecieron en la ordenanza esta propuesta por el concejal Emanuel Gainza, que tan publicitada fue. A la votación nominal que dice la concejal Sosa, necesito tres apoyos, conforme al artículo 212, concejal Bertoli, concejal Cora, concejal Fadel, acompañan. Me parece que potencialmente están los miembros de la Asamblea Ciudadana, siempre están presentes y siempre piden el espacio de voz y son una de las partes seguramente legitimadas en que se vaya a los barrios y seguramente si esta ordenanza no se cumple van a ser los primeros en levantar la voz. Así que entiendo que las responsabilidades legales, aunque no tenga cuestión patrimonial, existen y están a cargo de ustedes. Por ende, tengo las propuestas son Escuela Maximino Victoria, Escuela Nina 146 Bases de Estación Parera, la Zona Sur hacia Oro Verde, Club Neuquén y la Escuela de Enseñanza Técnica 100 del Puerto Nuevo de Paraná. Si quieren votar otras alternativas, se pueden poner acá en la mesa. Concejal, no sé si quieren pedir la palabra. Y votar nominalmente la situación. ¿Sí? No sé si hay alguna otra opción. Yo, si quieren, concejal Gaitán. Perdón, si fuera posible hacer una serie de consideraciones. La verdad que hemos tenido un año bastante movidito desde el punto de vista del accionar de este cuerpo por diferentes razones y creo que vamos a seguir teniéndolo. Ayer estuvimos en una reunión en el CITU y bueno, la parte de transporte público viene complicada. Yo voy a votar favorablemente, no tengo problema en ir a una escuela y si así lo dice el reglamento, votaría y no tengo objeción a la escuela propuesta o como si quieren proponer alguna otra también, digamos. Pero de todas maneras tenemos que tener bastante cuidado con esto porque a nadie le escapa la realidad que están viviendo los barrios, las escuelas y bueno, públicamente sería un acto que me parece que estaría dentro del reglamento y como tal tenemos que cumplirlo, esa es mi opinión personal, en esto ni siquiera involucro al bloque porque es lo que yo pienso, ¿no es cierto? Es decir, eso sería mi voto si es que nominalmente, como pidió la concejal Sosa, se hace, pero de todas maneras yo quiero dejar aclarado que advierto sobre este tema, pero bueno, si hay que ir a sesionar, iremos, no hay problema. Sí, creo que muchos de los concejales de acá van al barrio, sacan fotos y lo hacen en el carácter de concejal, por tanto ir a sesionar no sería tan complicado, ¿no? Pero bueno, tengo cuatro escuelas, díganme ustedes, nosotros como Consejo Deliberante de Presidencia, tanto el secretario, prosecretario, todo el equipo del Consejo Deliberante, la infraestructura del Consejo Deliberante como institución está para cumplir las ordenanzas y la legalidad. Por ende, lo que se vote sería. Concejal Cora tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Claramente acompaño esta nota que remite la concejal Sosa y que hemos dialogado intensamente en nuestro bloque, porque hay algo en lo que coincido del planteo que usted hace respecto de que las ordenanzas están para cumplirlas. Sin embargo, por ejemplo, la ordenanza de presupuesto participativo no se cumple desde el primer día de la gestión. Y eso, como tantas otras, es responsabilidad del Ejecutivo. Ahora,
Cuando compete directamente a los aquí presentes, a nuestro cuerpo y en las individualidades a cada concejal, no tenemos a quién transferirle la responsabilidad. Y lo que me parece, señora Presidenta, que se modificó desde aquella ordenanza que presentara en conjunto, primero la concejal Sosa y luego el concejal Gainza, de poder sesionar, trabajar en los barrios de nuestra ciudad, es que cambió el contexto. Aquella ordenanza se presentó haciendo odas a la pesada herencia y creían que podían tener grandes ovaciones y aplausos en los barrios de nuestra ciudad. Y el contexto cambió porque hay uno de sus concejales, por ejemplo, que está preso. Y el contexto cambió porque no se cumple con los servicios básicos en nuestra ciudad. Y yo entiendo que no quieran ir a los barrios de nuestra ciudad. Ahora, lo puedo entender, pero de ninguna manera compartir. Porque nosotros votamos esta ordenanza con un compromiso de apertura del Honorable Consejo Deliberante a la comunidad paranaense. Lo votamos con el compromiso de trabajar todas y cada una de las ordenanzas con nuestros vecinos y vecinas. Pero también recuerdo que en una de esas sesiones en los barrios, nuestro presidente de bloque manifestaba cierta desilusión de cómo se estaban llevando a cabo esas jornadas, porque transmitíamos las preocupaciones del barrio, la falta de obra pública en esos barrios, y lamentablemente no obteníamos una respuesta por parte del Ejecutivo, el Ejecutivo ni la gestión de Cambiemos. Por tanto, señora Presidenta, no me sorprende que no quieran tener contacto con mucha de la gente que los votó, con mucha de la gente que creyó en ellos, con mucha de la gente que apostó a pensar quizá otra Paraná. No me sorprende, porque los han engañado, porque les han mentido, porque les dijeron que iban a mejorar la ciudad y sin embargo lo que hacen es ser cómplice de las empresas para que les aumenten el transporte público permanentemente. La sesión que usted recordaba, señora Presidenta, fue de absoluta violencia e irregularidad y se consiguió mintiéndole a muchos paranaenses que estaban en este recinto que se aplauda un aumento del 70% en el transporte público de pasajeros cuando nosotros en ese momento ya hablábamos de emergencia tarifaria con un dólar a 25 o 26 pesos. Entonces, señora Presidenta, nuestro bloque de concejales del Frente para la Victoria sostiene, expresa y deja grabado en medios audiovisuales y que quede en acta que queremos ir a los barrios de nuestra ciudad porque fue una ordenanza que se celebró y que se aplaudió por el bloque mayoritario, pero también por la primer minoría. Los dos bloques que aquí nombro, más en ese momento el bloque del Frente Renovador, acompañamos la decisión de sesionar en los barrios. Y quienes le están dando la espalda a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad hoy es el bloque de Cambiemos y quienes decidan acompañar esta ordenanza. Por eso desde nuestro bloque entonces acompañamos la nota de la concejal Cristina Sosa e insisto que uno puede entender la preocupación que tienen de darle la cara a los vecinos, pero de ninguna manera compartirla. Muchas gracias, señora Presidenta. Concejal Yanes tiene la palabra. Para pedir un cuarto intermedio para organizarnos un poco. Acompaña la moción de cuarto intermedio, concejal Salazar, concejal Suyani, se pone en consideración del cuerpo, el cuarto intermedio. 2, 4, 6. Se aprueba. Damos un cuarto intermedio de 15 minutos en el recinto. Les pido, por favor, que puntualmente a las 11:25 estén acá. Retomamos la sesión, siendo las 11:30 del mediodía. Casi, todavía no. Bueno, habíamos quedado en un cuarto intermedio en el cual ustedes iban a resolver el cumplimiento de la ordenanza del Consejo en tu barrio. Así que, ¿hay alguna voz que refiera? Concejal, Janet, ¿usted va a pedir la palabra?
Concejal Gainza tiene la palabra. Gracias, presidente. De parte del trabajo que hicimos recién el cuarto intermedio, vamos a hacer una propuesta que de las cuatro instituciones educativas que propone la concejal Sosa, vamos a alterar el orden, pero incorporar una nueva más. En nuestra propuesta, por lo menos del bloque de Cambiemos y el Frente Renovador, que por lo menos por lo conversado recién con Cristina, también tendré el apoyo del Frente para la Victoria, proponemos en primer lugar la Escuela Nina número 146 de Estación Parera de la ciudad de Paraná. En segundo lugar, la Escuela Giachino del Barrio del Sol. En tercer lugar, la Escuela Técnica número 100, Puerto Nuevo de la ciudad de Paraná. Y en cuarto lugar, la de Zona Sur a Cielo Verde, Club Neuquén, en ese orden de prioridades, incluso teniendo y considerando la posibilidad de que si llega a haber algún tipo de inconveniente de infraestructura, de viabilidad de fechas o de cuestión específica, sea quien le sigue en el orden, digamos, de las propuestas, cual sea la institución para realizar el cumplimiento de la ordenanza del Consejo en tu barrio. Esto es por lo menos la propuesta que hemos consensuado con el Frente Renovador y que proponemos llevar a votación ahora en conjunto para ver si tenemos unanimidad, Paraná de Pie, perdón, Frente Renovador, Cambiemos, y para ver si tiene unanimidad también con el Frente para la Victoria, mociono que se ponga a votación para que quede en actas los lugares designados. Gracias. Bueno, entonces quedarían las tres primeras, la cuarta, que es el Club Neuquén, porque son tres sesiones ordinarias las que restan, y consideramos, tomamos la primera como la del teatro. El Club Neuquén quedaría en subsidio o suplencia para el caso de que alguna de las tres iniciales no pudieran cubrirse, lo cual la verdad que es un salvoconducto importante, porque por ahí alguna de las escuelas no puede por algún acto o algo y nos dice que no, ya tenemos votada una suplencia. Quizás de hecho podrían ofrecer una segunda más de suplente que queden en el banco al solo efecto de considerar que quizás las escuelas tengan un brete, salvo que usted, concejal Sosa, que fue la proponente inicial, ya haya apalabrado con las escuelas el préstamo. No hay ningún inconveniente. Bueno, entonces en principio estaríamos... Bueno, la votación es nominal, se pone a consideración del cuerpo. La designación de las escuelas Nina 146, bases de doble jornada, Estación Parera de la ciudad de Paraná. Segunda, la Escuela Giachino del Barrio del Sol. Tercera, la Escuela 100, Enseñanza Técnica, Puerto Nuevo, Paraná. Y cuarto, en términos de suplencia, para el caso de cualquiera de estas tres en su defecto no pudiera realizarse ahí, sería en la zona sur, hacia Oro Verde, el Club Neuquén. En subsidio, sí. Su carácter residual. Se pone consideración del cuerpo. Por favor, por secretaría vamos a ir nombrando y se van a ir, se van a votar. Concejal. ¿Empezamos? ¿Convocar? Concejal, tanto. No, pero no se escuchó. Concejal Gainza. Concejal Suyani. ¿A favor? ¿A favor? Concejal Llanes. A favor de la propuesta del concejal Gainza. Concejal Salazar. A favor. Concejal Gaitán. Dígalo por micrófono, por favor. ¿La puede decir por micrófono para que quede grabado? Perdón, a favor de la que propuso Manuel Gainza. Concejal Acevedo. A favor de lo que se propuso. Concejal González. A favor de la propuesta de Gainza. Concejal Sosa. Voto a favor. Concejal. Señora Presidenta, ¿podría leer nuevamente cuáles eran las tres escuelas propuestas por Sosa? Las cuatro escuelas propuestas por Sosa son las mismas. La reformulación entiendo que al modo del acuerdo sean las mismas escuelas. La escuela... Era la Maximiliano Victoria, que está en la Toma Vieja, la 146 bases de doble jornada de Estación Parera, el Club Neuquén y la Escuela Técnica 100 Puerto Nuevo. A propuesta y a la idea del acuerdo,
se sustituiría la escuela Maximio Victoria por la Giachino. Ese sería el cambio. Simplemente quería que esto quede aclarado y que se sepa qué escuela y qué barrio se cambió por qué, porque lamentablemente usted sabe que yo soy un poco escéptica y después cuando se den los acontecimientos, si llegamos a tener alguna eventualidad, saber qué bloque propuso qué escuela, nada más. Muchas gracias y a voto, obviamente, afirmativo. Concejal Cora, entonces afirmativo. Concejal Cáceres. Voto afirmativo. Concejal Bertoli. Afirmativo también. Concejal Díaz. Voto afirmativo. Concejal Fadel. Voto positivo. Muy bien. Bueno, se queda por aprobada, por unanimidad. Las próximas tres sesiones del Consejo Liberante de Paraná, las próximas tres sesiones ordinarias, se van a realizar de acuerdo a lo que podamos acordar con las distintas escuelas, en las épocas que después, pero sería la escuela, vuelvo a repetir, Nina 146 Bases de doble jornada, Estación Pared de la Ciudad de Paraná, la escuela Giachino del Barrio del Sol, la escuela de Enseñanza Técnica 100 Puerto Nuevo de Paraná, y en subsidio, para el caso de que cualquiera de estas tres no pudiera, sería el Club Neuquén, la zona sur de Cedro Verde. Muy bien, seguimos. Expediente 901, proyecto de decreto presentado por la concejal Sosa, declarando de interés educativo y cultural al Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, FICER, organizado por la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno de Entre Ríos, que se llevará a cabo desde el día 17 al 20 de octubre de 2018 en nuestra ciudad. Concejal Sosa tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta, para solicitar el tratamiento sobre tablas. Acompaña la moción de tablas, concejal Cora, concejal Bertoli, se pone en consideración del tema por el tratamiento sobre tablas. Por favor, concejal Gaitán, Acevedo, sírvanse a votar. Se aprueba por unanimidad, pasa al orden del día de hoy. Expediente 902, proyecto de decreto presentado por la concejal Sosa, perdón, declarando de interés educativo y cultural el primer encuentro entrerriano de fotógrafos de naturaleza, organizado por Destino Focal, a realizarse los días 10 y 11 de noviembre de 2018 en el Centro de Visitantes de la Reserva Provincial Parque General San Martín. Concejal Sosa tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta, para solicitar el tratamiento sobre tablas. Acompaña la moción, concejales Cora y Bertoli, se pone en consideración del cuerpo, el tratamiento sobre tablas, si van a votar, se aprueba por unanimidad. Pasa al orden del día de hoy. Expediente 903, proyecto de decreto presentado por la concejal Sosa, declarando de interés cultural el libro La Inquisición Neoliberal del autor Bernardo Borroni. Pasa a la Comisión de Cultura. Expediente 904, proyecto de ordenanza presentado por la concejal Sosa, creando una comisión ad hoc, una alternativa que nos permite encontrar un inicio de solución al recurrente problema del manejo de los residuos urbanos en la ciudad de Paraná. Pasa a la Comisión de Medio Ambiente. Expediente 905, proyecto de comunicación presentado por la concejal Sosa, mediante el cual se insta al conjunto del Consejo Deliberante a volver a comisión el proyecto de derogación de la Ordenanza 9130, permitiendo y ampliando el debate con la incorporación del aporte experto. Pasa a la Comisión de Legislación. Sí, concejal Sosa tiene la palabra. En primer lugar, señora Presidenta, quiero aclarar acerca de esta presentación que fue a posteriori de la presentación con despacho de la concejal Zuliani. Pido concretamente que no que se deje sin efecto, sino que se vuelva a comisión. No es intención de este bloque frustrar una cuestión que tiene que ver nada más ni nada menos que con la política urbana pensada para Paraná. En este sentido, voy a desglosar, pero también quiero anticipar, voy a desglosar el proyecto, pero también quiero anticipar que en verdad vamos a pedir después el tratamiento sobre tablas para que este proyecto, para poder debatirlo y para que este proyecto pueda pasar a comisión o se defina, como se dirimen todas las cuestiones aquí, a través de los votos y todos puedan saber quiénes están a favor de qué cosas. Previo a hacer el análisis del proyecto, señora Presidenta, quisiera hacer mención, porque no lo puedo dejar pasar,
a una situación de desvalorización y devaluación que ha manifestado la concejal Soyani respecto a todos los integrantes del bloque que no somos abogados. En realidad, yo quiero decirle en este sentido a la concejal que tome nota, porque todavía estamos en democracia. Y que en verdad, cuando la concejal hace alusión a que la inteligencia pasa por un título de abogado, yo quiero decirle que no está descalificando solamente al resto de su grupo que no tiene la profesión de abogado, sino que cuando estamos en democracia, esa humillación se transfiere. Se lo digo también si lo quiere tomar como una recomendación, ¿no? Porque en realidad ese tipo de descalificaciones, la ciudadanía las toma como propias. No nos está humillando a nosotros, señora presidenta, está humillando a la ciudadanía. Y en esto, tome nota, que tome nota, señora presidenta, la concejal Soyani, porque cuando vivimos en democracia, la humillación y la descalificación se vuelve un boomerang para un concejal que es representante del pueblo y está sentado ahí porque el pueblo lo votó. La mayoría del pueblo no son abogados. Con respecto a la definición de algunas consideraciones respecto de la ordenanza, evidentemente usted sabrá que yo no voy a discutir la legalidad con la concejal Soyani porque ya ha dejado muy claro que la legalidad es pertenencia de los abogados, no de los ciudadanos comunes. Sí quiero agregar algunas cuestiones de fondo a las que ya han dicho claramente personas que no son abogados, que en este caso, en el espacio de Voz Ciudadana, han dejado claramente planteado los arquitectos en función de la legalidad, haciéndonos entender a todos, dentro de nuestra capacidad de entendimiento, que el Código Civil manifiesta claramente en este nuevo concepto conjuntos inmobiliarios, dentro de los cuales se encuentran los barrios cerrados, no quiere decir, a mi corto entender, que el Código Civil esté diciendo sí a los barrios cerrados. Cuando también estos arquitectos que nos visitaron hoy, y respecto del Código Civil, también me quedó muy claro, que la norma toma carácter de supletorio respecto a las normas locales, a las facultades y a la autonomía que tienen los intendentes para definir la política de suelos y el desarrollo urbano en su ciudad. Además, habla claramente de los municipios autónomos, nuestra ley 10.027, con todas sus modificatorias. Con respecto a las cuestiones que me gustaría rescatar de algunas de las cosas que se dijeron aquí, los arquitectos de la Asamblea Ciudadana, cuando claramente decía propiciar la creación de barrios cerrados y clubes de campo va en contra de los principios de la nueva agenda urbana, surgida de la Conferencia de Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible, Hábitat 3, desarrollada en Quito en octubre de 2016, y a cuyas conclusiones adhirió formalmente mediante la presencia, con su presencia, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio. Yo le pregunto, al concejal Gainza, señora presidenta, ¿va a votar en contra de lo que acordó y adhirió el ministro del Interior, claramente con su presencia allá por el 2016? Y vamos más adelante, señora presidenta, cuando en otro párrafo del proyecto digo que asimismo va en contra esta recomendación, va en contra de las recomendaciones del programa Argentina Urbana 2030, también lo manifestaron aquí, que impulsa el Ministerio del Interior, concejal, señor presidente, que impulsa el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, a través de la Subsecretaría de Planificación Territorial
de la inversión pública en el marco de, atención, un plan estratégico territorial. Este programa desalienta claramente los patrones expansivos de crecimiento urbano porque, como ya se señaló, construyen territorios cada vez más segregados, polarizados, con distancias de traslado cada vez más grandes y costos en la infraestructura cada vez mayores. Asimismo, este tipo de crecimiento avanza sobre tierras productivas. Repregunto, ¿el concejal Gainza se opone a esto? Y esto ya es un avance, ¿eh? Esto es Programa Argentina Urbana de su gobierno hasta el 2030. Perfecto. Solo para saber. Esta propuesta, señora presidenta, de la concejal Zuliani, también va en contra, más allá de las definiciones de su propio gobierno, va en contra de la política histórica que ha tenido la Municipalidad de Paraná de promover activamente la integración social en la ciudad. Ha pasado por todos los gobiernos de la pesada herencia con un programa que se llamó Programa de Mejoramiento Barrial, el PROMEBA. También en contra de eso va este programa. Fomentar la construcción de barrios cerrados y clubes de campo en nuestra ciudad significa utilizar grandes dimensiones de suelo para poca densidad de población. Otra vez sale aquí la prioridad, el objetivo, diría yo, de Cambiemos, que haya beneficios, pero para pocos. Señora presidenta, en realidad, lo que quiero manifestar también es que cuando uno plantea la derogación de una ordenanza, tiene que decir también en el marco de qué lo solicita. ¿Por qué quieren la derogación de la ordenanza? Porque la verdad es que yo me he puesto a trabajar férreamente. Si es una cuestión legal, ya está aclarada. Ya está aclarada la cuestión legal. Y si siguieran discutiendo la cuestión legal, porque el 50% de la biblioteca dice una cosa y el 50% dice otra, yo le quiero decir, señora presidenta, que para conducir una ciudad hacen falta un poco más que ciencia infusa y un título de abogado. Hay que tener dos dedos de frente para saber que antes de delinear una política que habla acerca de los derechos de las personas, hay que saber que se lo hace en un marco de desarrollo urbano. Y si de desarrollo y código urbano se arma, se habla, yo tengo que decirle, señora presidenta, a Cambiemos, que cuando llegamos aquí, con bombos y platillos dijeron que iban por un nuevo código urbano que transparentaras la visión de la ciudad, pa, 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 pa. Vamos por el tercer año y el código urbano no aparece. Hace poco tiempo yo comencé a formar parte de la Comisión del Código Urbano. Felizmente. Tengo claro que el Código Urbano, y la concejal Zuliani también participa activamente de esa comisión, está trabajando en el Código de Edificación. Cuando pregunté, ni bien llegué a la comisión, el primer día, cómo iba el avance en el Código Urbano, me dijeron que habían avanzado poco y nada. Cuando la concejal Zuliani me preocupa, dice que la comisión es la que le pide la derogación de la ordenanza, fui a la comisión y le pregunté a la comisión si en verdad la comisión se oponía. Y la verdad que la comisión está compuesta por desarrolladores, por arquitectos, por agrimensores, por etcétera, etcétera, etcétera. Pero lógicamente que si usted va y pregunta, cada uno va a contestar con su conveniencia. De todos modos, el denominador común de la comisión fue que ellos no están por las definiciones taxativas, que están abiertos a modificaciones de la ordenanza para encontrar
para encontrar la reunión de todas las voluntades. Entonces, reitero, si la cuestión de la derogación era por la legalidad, eso queda descartado. Si la cuestión era porque la comisión lo pidió, está descartado y la comisión está de acuerdo en pedirlo. Si fue el Colegio de Arquitectos, también nos reunimos con el Colegio de Arquitectos y ellos están de acuerdo en plantear las modificaciones que sean necesarias para alcanzar la mejor norma, en función de una planificación. Aquí no hay planificación, señora presidenta. Aquí no se ha avanzado en la planificación. Y hace muy poco tiempo, cuando entusiasmadamente uno empieza a pensar, bueno, acá vamos, hicimos alusión con uno de los proyectos de concejal Gainza, que se estaba estudiando la mancha urbana y todo lo diagnosticado en función del convenio que firma la Municipalidad de Paraná con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Es así? Con el BIT. Es así. El concejal dijo que se habían tenido en cuenta esos estudios para abordar otros temas de la ciudad. Pero en definitiva, lo que quiero decir, señora presidenta, es que si quisieran avanzar en el código urbano o en una planificación de desarrollo urbano, tienen sobrados elementos para hacerlo porque ya está hecho el diagnóstico. Entonces descartamos otra cuestión. Ahora bien, si no se oponen desde lo legal, si es erróneo desde lo legal, si no se opone la comisión, si la gente claramente dice nosotros no queremos, si no ha habido reclamos e inquietudes que nos hagan pensar que es necesario derogar esta ordenanza, si no hay reclamos e inquietudes de parte de la ciudadanía que diga, mire, esto no va más, porque la verdad que esto de los barrios cerrados a nosotros nos complica, la prohibición nos complica muchísimo. No ha habido inquietudes o reclamos documentados, porque también eso lo pregunté en la comisión, si había habido reclamos respecto de los ciudadanos y respecto puntualmente de los temas. De los ciudadanos no, ¿eh? De los ciudadanos no, sí de los desarrolladores. Y lógico, cada uno quiere hacer su desarrollo. Bien, cuando hoy uno de los arquitectos decía que era una decisión de política urbana, yo digo, barrios cerrados sí, barrios cerrados no, es una decisión política. Cuando nosotros le dijimos que no a los barrios cerrados, teníamos muy claro por qué no. ¿Cuál es el beneficio del barrio cerrado? ¿Cuál es el beneficio? Mucho suelo para pocos. Ciudadanos de primera y de segunda. Segregación. Paredones. Muros. Murallas. Más que muro. Lugares estratégicos, paisajísticos de nuestra ciudad, solo para algunos. Esos son los beneficios. Esos son los beneficios de los barrios cerrados. Ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Como dijo aquí uno de los integrantes de los arquitectos, dijo la verdad, que si hasta con esta modificación de 5 hectáreas iban a tener 100 familias en barrio cerrado. ¿Eso es lo que quieren? ¿100 familias de primera y el resto nada? Amuchado como sardina, como corresponde, como con el transporte urbano. Me hizo acordar a lo que definieron como transporte urbano para la ciudad, porque lo definieron ustedes con el frente, ¿eh? Nosotros no. Sardinas, viajan como sardinas a cualquier hora, y en el mejor de los casos, porque ahora solo viajan de día, de noche ya les sacaron los recorridos, porque pobres empresas tienen problemas con la paritaria, no le pueden pagar los sueldos. Bueno, pero eso es otro tema. En este tema, también se define qué ciudad quieren. Y como decía el general, y yo acuerdo totalmente, primero la patria, primero Paraná, después los negocios. Los negocios para después, ¿por qué? Porque si no hay motivos, ni legales, ni de colegios, ni de ciudadanos, evidentemente, ¿qué hay detrás
de querer dejar sin efecto los barrios cerrados. Y que lo digan claramente. Miren, nosotros queremos unas políticas para estas 100 familias privilegiadas. Nosotros queremos 100. Que tengamos muralla, que podamos vivir tranquilo, que no nos moleste la chusma, que no nos molesten, que no nos vengan a golpear la puerta, yo quiero tener un portero. Bueno, eso hay que decirlo. Hay que decirlo. Nosotros dijimos no. Nosotros los prohibimos y dijimos por qué. Yo quiero, señora presidenta, que si le van a decir que sí, digan por qué y qué ciudad quieren. Nada más y muchas gracias. Concejal Soviani tiene la palabra. Sí, hay mucho para hablar y responder, pero primero voy a mocionar que se lea el dictamen de jurídico que está ingresado en el expediente para después hacer uso de la palabra en respuestas a las acusaciones que hace la concejal Sosa. Mociono. Ciertamente no está dentro de las mociones de orden que se lea un dictamen de jurídico. Disculpe. No hay una moción que exista que se lea un dictamen de jurídico. Lo puede leer usted dentro de su tiempo como concejal. Es el expediente y yo lo leo, no hay problema. Pensé que tendría que haber traído preparado, concejal. ¿Le podemos extender una copia? A ver si... Sí, ciertamente no. Sí, tampoco pueden leer los concejales, es verdad. Pero es una situación muy extraña, secretario, ¿qué quiere que le diga? Sí, vamos a hacer así, ya empezamos a cortar los 20 minutos. El dictamen tiene 4 hojas, si usted quiere leerlo, ya tiene un dictamen favorable. Se lo prestamos, la próxima vez le pedimos que venga munida de la información que quiera usar. Sí, el dictamen jurídico del Consejo de fecha 1 de agosto del 2018, firmado por el director de Asuntos Jurídicos, claramente dice: el proyecto impulsa la derogación de la Ordenanza 9130. Como se leen los propios argumentos de la fundamentación del proyecto que nos ocupa, a partir de la sanción del nuevo Código Civil, los clubes de campos, barrios cerrados o privados, parques industriales y empresariales, náuticos o cualquier otro emprendimiento urbanístico, ha sido incluido entre los nuevos derechos reales. Es decir, que en el estado actual de las cosas tenemos que la legislación permite y protege a los barrios privados y similares y, en cambio, la local lo prohíbe. La facultad de dictar los códigos de fondo ha sido otorgada por la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 12, al Congreso de la Nación, por lo cual no hay duda de la vigencia de los nuevos derechos señalados. Así las cosas, conviene una rápida derogación de las ordenanzas que los prohíbe, como acertadamente propone el proyecto en tratamiento, y una pronta reglamentación como se propone en el presente proyecto. Ante la nueva sanción del Código Civil y Comercial, se ha abierto un franco debate sobre los barrios privados, advirtiendo el riesgo de que los mismos fueran un retroceso en el proceso de integración de las ciudades, pero la sanción del nuevo esquema consagra a dichos espacios como un derecho real, dando protección legal a tales emprendimientos. En cuanto a la reglamentación de los barrios privados, es una idea acertada tomar como base la norma que ya estuvo vigente, en las cuales es razonable pensar que ya existen algunas experiencias. En este sentido, resultaría útil que los artículos que se pretenden restaurar estén para su consideración en el proyecto de su texto completo. Esto es parte del fragmento del dictamen de jurídicos del Consejo Deliberante respecto de este proyecto. Disculpe, concejal, tengo que interrumpirla, porque la única que representa al Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná, según la Constitución, soy yo. Esa es una opinión legal, no un dictamen, que es diferente. Perfecto. No es, y quiero... Estoy en uso de mi tiempo porque después me sí, lo va a cortar. Sí, pero
se lo, le pido... por favor. Es una interrupción. Estoy hablando usted... yo el uso de la palabra. Yo tengo el uso de la palabra. Entonces, si usted espera que yo termine, porque después me va a cortar el tiempo de exposición. Rectifico, no es un dictamen, es una opinión del Departamento Jurídico del Consejo Deliberante. En función de lo expuesto, los artículos que claramente exponen ahí, que es el 75, también tenemos que tener en cuenta el artículo 28, que dice los principios y garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio. El 31 también de la Constitución Nacional y el 126 que claramente habla que las provincias no pueden ejercer el poder delegado en la nación. Esto creo que sí, hay, la concejal Sosa dice que no hay discusión jurídica, pero sí, claramente no hay discusión jurídica, por lo que acabo de leer no la hay. Hay que hacer una interpretación racional y en forma coherente de todo nuestro plexo normativo. Mal podríamos concluir que la ley nacional delegó a las legislaciones locales la delimitación esencial de los conjuntos inmobiliarios o la tipificación jurídica o la conceptualización o la captación individual de la esencia predicable del universo posible de los conjuntos inmobiliarios. Jamás podrían las normas provinciales locales, generalmente reglamentos emanados de oficinas municipales o catastrales, so pretexto del ejercicio de su poder de policía sobre el suelo, delinear derechos reales privados, pues son de estricta regulación nacional. De ahí mi negativa a reconocer que la materia delegada por las provincias a la nación en el derecho de fondo, como son los derechos reales, pueda quedar a merced de la regulación dispar en el ámbito local. Las provincias no pueden ya ejercer estas facultades que delegaron, eso es claro. Ello llevaría a un absurdo constitucional en virtud de la aplicación del artículo 28, de que existieran tantas clases de conjuntos inmobiliarios cuantas regulaciones establecieran las 24 jurisdicciones locales. ¿Sería compatible con las referidas normas constitucionales que una misma realidad fáctica y jurídica fuera considerada conjunto inmobiliario en una provincia o en la ciudad de Buenos Aires y que se desconocieran otras? El sistema constitucional repele tal hipótesis. Lo que es un conjunto inmobiliario en Argentina lo es en virtud del Código de Fondo. No depende de la regulación local ni puede quedar a merced de ella. Si así fuera, se habría enervado el fin constitucional de mantener la unidad del derecho común en todo el territorio nacional, conforme es la idea fundacional de nuestra Constitución. Y en virtud de esto y las descalificaciones que dice la concejal Sosa haber recibido, claramente acá en su escrito está haciendo una descalificación del planteo que yo hago y evidentemente no ha leído el expediente ni el dictamen de jurídico y tampoco ha tenido en cuenta la reglamentación dictada por el gobernador de la provincia. A ver, ¿cuál es el objetivo de Cambiemos o por qué quieren la derogación? A ver, también son los mismos argumentos para el gobernador Bordet, que dictó el decreto 851, donde claramente habla de que se debe aggiornar lo que es la normativa provincial al nuevo Código Civil. Así dicen los considerandos del artículo del decreto 859 del 19 de abril de 2008, que la sanción del Código Civil y Comercial establece nuevos institutos e incorpora los conjuntos inmobiliarios como un derecho de propiedad especial, que la coexistencia de organismos provinciales y municipales con competencias concurrentes en relación a la aptitud técnica necesaria para la aprobación y desarrollo de conjuntos inmobiliarios enmarcados en el derecho real de propiedad especial hacen necesario compatibilizar el ejercicio de dichas competencias, estableciendo las consideraciones necesarias que garanticen un desarrollo sustentable en la implementación de un nuevo derecho real. Esto lo dice el gobernador Bordet, o sea, la verdad es muy raro escuchar los planteos de Cambiemos, de segregación social y demás. El gobernador Bordet dice eso. Y dentro de, es bastante largo y extenso, los considerandos más el articulado, pero el artículo 6 claramente de este decreto dice, invítese a los municipios a efectuar las adecuaciones normativas locales respecto de los conjuntos inmobiliarios definidos por el artículo 2073 del Código Civil y Comercial de la Nación. En virtud de este decreto 851, se dictó la resolución 182 en julio del 2018, donde trabajó el gobierno de la provincia de Entre Ríos a través de la Escribanía Mayor de Gobierno, la Dirección General del Notariado, Registro y Archivos, el Colegio Profesional de Agrimensura y el Colegio de Escribanos para realizar la implementación necesaria de las modificaciones. Especialmente en el artículo 2 dice, autorícese a la Dirección de Catastro a dictar las instrucciones particulares para la confección de planos de mensura y el llenado de fichas para la transferencia,
correspondiente a cada uno de los conjuntos inmobiliarios referidos en el artículo 2 del decreto que acabo de leer. Y también habla esta resolución y trata cómo deben ser las fichas catastrales respecto de estos conjuntos inmobiliarios. Ya leímos que el gobernador de la provincia invita a los municipios a que hagan las adecuaciones para garantizar este derecho real en su territorio. Entonces, creo que la discusión respecto de segregación social, respecto de las ciudades que queremos y demás, tendría que haber sido planteada en el Congreso de la Nación, donde el Frente para la Victoria tenía mayoría parlamentaria, y hacer esa discusión de que esto no sea integrado como un derecho real. El Frente para la Victoria dio la convalidación del Código Civil y Comercial de la República Argentina, nada más y nada menos, para que esto sea un derecho real. Una normativa municipal no puede ir en contra de la legislación de fondo. Así lo dice una opinión de jurídicos, así lo dicen todas las personas que han estado trabajando en la provincia en esta temática, no lo digo yo solamente, y así lo dice el gobernador Bordet. Acá está a disposición los decretos y las resoluciones que han dictado. El gobernador Bordet dice que es necesario hacer la adecuación de toda la normativa provincial e invita a los municipios a que hagan el reconocimiento de estos derechos reales. Entonces, si hay un objetivo, ¿por qué quieren la derogación? Algo tan raro que contemos que es. Bueno, acá el gobernador de la provincia está diciendo que hay que hacer el reconocimiento de los derechos reales en todo el ámbito territorial. La verdad, hay mucho para decir sobre esta materia. Pudimos haber tenido otras discusiones que son las que posteriormente vendrán respecto de cómo ejercer el poder de policía sobre también la utilización de suelos, un plan de urbanización, cómo se deben hacer los servicios, cómo se deben ser los cerramientos. Podemos discutir un montón de situaciones. Por eso también en la ordenanza se va a hacer un agregado, cuando llegue el momento del tratamiento, de un artículo final que diga que esta ordenanza va a tener vigencia a partir del 1 de abril del 2019, que este es el tiempo que hemos consensuado con la comisión y con algunos colegios profesionales para poder trabajar en la implementación de estos conjuntos inmobiliarios, que como ya se ha dicho acá, estos conjuntos inmobiliarios no son solamente barrios cerrados, sino que hay determinadas modalidades que deben ser estudiadas. Inclusive el gobernador Bordet también en su decreto dice que a lo que es parques industriales, que pueden ser conjuntos inmobiliarios, hay que darle un tratamiento específico por una ley provincial. Entonces también hay que hacer una determinación. La verdad, me sorprende escuchar que lo que se pretende acá son negocios y que nadie está detrás de esto más que los presentantes del proyecto. Me gustaría que tomaran las palabras escritas acá con la firma del contador Bordet, donde claramente dice el reconocimiento e implementación del nuevo derecho real. Muchas gracias. Bueno, yo quiero salvar la responsabilidad de... No puede. Disculpe, le pido mil disculpas, pero no puede. No. Señor. Ya... Señor, le pido mil disculpas, pero no puedo permitir que usted... Por favor, señor, le tengo que impedir que hable. Ya, por favor, señor. Señor, le pido por favor. Le pido por favor. Y a los demás, les pido por favor. El espacio de opinión y voz ciudadana ya se dio en el recinto. En este momento estamos en una sesión y no en una audiencia pública. Le pido mil disculpas, lo cual no quita de que un tema tan importante hubiera sido y amerituado. En cualquier lugar y en la Constitución Nacional de tantos derechos que queremos hablar, hubiera sido uno de esos temas que son dables para abrirlos a la audiencia pública para que todos opinen. Personalmente voy a saludar la responsabilidad del institucional del Consejo Deliberante, la opinión personal del director de jurídicos, que usted responde a su requerimiento, es una opinión personal suya.
Respecto a lo que manifiesta el contador Bordet, creo que ni el contador Bordet, ni el quien opinó por jurídicos de la provincia, ni la suscripta, ni ningún abogado, ni ningún ciudadano del país puede pensar que no haya que adecuar las legislaciones a los nuevos derechos. Pero son derechos, no son obligaciones. Y eso es lo que se está discutiendo acá, señora concejal. También el nuevo Código Civil reconoce como derecho la posibilidad de realizarse una fecundación asistida, y sin perjuicio de lo cual yo puedo, no estoy obligada a realizármela, sino que dice qué se entiende por tal. La cuestión acá, y voy a reiterar este pedido, la responsabilidad que tiene este cuerpo de concejales, que derogó el Código Urbano y tiene un compromiso con la sociedad. Este mismo cuerpo el año pasado quería vender a ERSA 7,5 hectáreas del parque botánico, sin un plan. Este mismo cuerpo ahora habilita los barrios cerrados, que posiblemente no está mal. De hecho, el artículo 2075 del Código Civil Nuevo dice que todos los aspectos relativos a las zonas autorizadas y demás elementos urbanísticos correspondientes a los conjuntos inmobiliarios se rigen por las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Localización y límites perimetrales, 2079. La localización de los conjuntos inmobiliarios se va a mantener a lo que se dispongan las normas provinciales y municipales aplicables. Yo no voy a discutir y no quiero entrar. Lo que sí me parece, y lo único en mi línea de trabajo como presidente del Consejo, es que me parece y manifestar una irresponsabilidad que sin un plan y sin un código urbano que sustituya el que esta gestión derogó, se estén pensando en derogar otras normas y la coherencia que significa. Como abogada y respetando a las colegas y a todos los colegas, también quiero decir, y también a los pares, que repudio claramente que algún concejal pueda alegar falta de formación a otro concejal, porque el único requisito que establece la Constitución Nacional para ser electo es el voto de la gente. Y eso es suficiente idoneidad y su buena conducta. Pero por otro lado, hay una noción que es política y que tiene que ver con la interdisciplina. Y me parece, concejal Suyani, que aparte de discrepar en todo con usted, en esto también discrepo. Porque el valor de la interdisciplina, en cuanto a los ingenieros, en cuanto a los arquitectos, en cuanto a los ecologistas, en cuanto a los biólogos, en cuanto a los abogados, en cuanto a los escribanos, en cuanto a todos, es indispensable para poder tratar de pensar una ciudad que sea inclusiva. La Constitución Provincial reconoce una cantidad de otros derechos. La participación ciudadana es una. Y si vamos a decidir sobre el terreno de los paranaenses, sería muy bueno que esto se incluya. Hace una sesión usted alegó por qué no se expropiaba por la Municipalidad de Paraná, que se tomó 3 años, el terreno de la toma de la Fauci, que ya está acercándose. Temo, y yo quiero advertir, que si ese terreno no es expropiado por la Municipalidad, porque dejó pasar el tiempo, el día de mañana se constituye un barrio privado que al mismo tiempo vaya junto con el proyecto de evitar los boliches, y la verdad que esa falta de coordinación puede llegar a presumir que no nos estamos portando bien. Entonces, uno quiere guardar su gestión de toda sospecha. Me parece que en vez de ofendernos con esas sospechas, sería buena mejor clarificarlas. Porque nadie puede acusar, todo es presuntivo. Pero es entendible que las hubiera, porque acá lo único que se está hablando es Paraná puede desarrollarse, tiene que producir, y es correcto. Lo que nadie quiere acá es que eso perjudique con o sin intención a otros. Porque Paraná tiene una superficie que ya está limitada por sus zonas fronterizas. Por tanto, y la cantidad de habitantes que tiene, si no hay un plan que permita que todos puedan adquirir su propia vivienda en una crisis que tenemos en cuanto a la posibilidad de cada uno acceder a su vivienda propia, que también es un derecho constitucional, si no hacemos esto de una manera correcta,
ciertamente, sin querer o queriendo, podríamos estar privilegiando a aquellos que hoy poseen el dinero para poder comprar cómodamente un lugar en un barrio que seguramente muchos les gustaría vivir porque todos quieren vivir bien y lindo, pero podríamos estar perjudicando a otros que como hoy no tienen el dinero, no pueden acceder a eso y ya después no haya tierra para poder vivir en la ciudad de Paraná. Y el paranaense quiere vivir en la ciudad de Paraná. Entonces, es función del Estado generar que haya un espacio para todos en esta cancha que está limitada en su superficie. Si la respuesta es que este proyecto de ordenanza va a tener limitaciones en cuanto a la cantidad de barrios que va a haber o cantidad de superficies que van a estar habilitadas para barrios privados, yo no la leo. De hecho, quien opinó acá legalmente sugiere textos, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Deliberante, sugiere modificaciones al proyecto de ordenanza que presentó y que después se aprobó en comisión. Esa parte veo yo que se ha omitido, que también tiene que ver con la recolección basura y otras cantidades de cosas que sería la afectación que generaría el barrio privado y que tiene que ver con la logística cotidiana de la Municipalidad de Paraná, que, imagínense, tiene que ir, ya no funciona ir a buscar específicamente o generar un circuito especial para todos estos barrios en cuanto a la recolección diaria de residuos. Por tanto, es clara que habría que tener una participación mayor. Dicho esto y salvando la responsabilidad en cuanto a asuntos jurídicos, y que no es, vuelvo a repetir, no es un dictamen, es una opinión fundada de un abogado que trabaja acá. Y segundo, teniendo en cuenta de que nosotros derogamos acá ciertos códigos y no hemos logrado una sustitución, también que no se ha hecho una audiencia pública y no ha habido participación ciudadana en las instancias de debate dentro del espacio de comisiones, y también de que las sospechas todo el mundo tiene derecho a tenerlas y que sería un muy buen momento en este para poder rebatirlas. Es decir, bueno, sí, yo entiendo tu legítima preocupación en cuanto a que pueda haber intereses y acá esto capaz suena, la gente no confía mucho ni en nosotros ni en ninguna organización. Yo quiero decir que no confía en los políticos, pero tampoco confía en la iglesia, tampoco confía en los gremios, no confía en la AFA. No, todos nos tenemos que tomar el tiempo de tratar de convencer que lo estamos haciendo bien. Y ustedes, señores 13 concejales que hoy están acá, y el orden del día está para votar esta ordenanza o la propuesta que hace la concejal Sosa de volverlo a comisión, es solo más tiempo. Y más, concejal Suyani, considerando lo que usted acaba de manifestar, si va a entrar en vigencia en abril de 2019, ¿cuál es el apuro de votarla hoy sin espacios de participación ciudadana en el ámbito de la comisión? Sin espacio y la interdisciplina en el espacio de comisión. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Nada más. Si va a haber de acá a abril del año que viene tantos meses de espera para su entrada en vigencia. Como todos los demás colegios de profesionales que usted citó, tienen que participar en esta adecuación y organizar ciertas cuestiones, lo cual entiendo que puede llegar a ser posible, quizás la maduración de esta idea para los vecinos de Paraná y levantar cualquier sospecha prudente o imprudente que se presentara, para que no recaiga sobre la gestión y sobre todos los concejales y sobre todos los vecinos y no perjudicar a nadie, capaz podría tomarse este Consejo Deliberante el tiempo que necesita para volver a la comisión y hablar todas las veces que necesite hasta el abril del 2019, que es la propuesta que usted realiza. Bueno, concejal Gaitán tiene la palabra. Bueno, en principio, yo he visto este tema. La verdad que uno asiste azorado muchas veces cuando pasa por algunos lugares. Recién citábamos ahí una conversación informal, los viejos arenales, un lugar que uno que tiene unos años lo ha conocido en su plenitud, y hoy hay una tremenda casa y no se sabe por qué. Incluso, como me ha dicho María Marta Suyani, esto incluso está avalado por la justicia, este tema de ese emprendimiento ahí de
que tiene un, lo inició por lo menos un empresario muy conocido acá en la ciudad. Yo tengo una actitud intermedia en esto. ¿Por qué? Porque en realidad también en esto yo quiero... Yo, esto lo hemos conversado con la concejal Zuliani y mi posición era de buscarle una forma para que no restrinja ningún tipo de división, no sé si de clase, además yo no me animaría a decir tanto. Yo digo que la persona que tiene dinero o que puede llegar a comprar una casa en un lugar importante, bueno, tiene derecho si este dinero está bien. Por eso yo no estaría en desacuerdo con que vuelva para conversarse este tema, para reglamentarse de una mejor manera. ¿Por qué? Porque si nosotros hoy derogamos eso, mañana sabemos, tampoco estoy en contra de los emprendedores, porque los emprendedores también dan trabajo, dan mano de obra, hay una cantidad de beneficios también que le trae a la comunidad, directa o indirectamente, la construcción de viviendas lindas, buenas y en lugares buenos. Pues ya le digo, ya hay, conocemos muchos emprendimientos, yo conozco particularmente, he tenido la suerte de ir. Lo que yo le decía a María Marta, que yo no quiero en mi Paraná, por lo menos, y ya que me da el lugar de ser concejal, defender eso, que cuando uno ha tenido que ir por circunstancia a algún barrio privado en Buenos Aires, un poco más tiene que dejarle el ADN para entrar en esos barrios, ¿no es cierto? Es decir, habría que buscarle una reglamentación acorde, como si uno quiera dar una vuelta por un lugar de Paraná, que debe haber vía libre y pública, poder hacerlo. Me parece que no estoy de acuerdo con Cristina, se habla de clasismo, subestimación. Yo creo que gente de todos los sectores y poderes económicos los hay, bueno, cada uno hará uso de sus recursos legítimos, por supuesto, como quiere o puede, pero nosotros tenemos que reglamentar. Yo siento muchísimo, cuando voy por la zona de lo que era la fábrica de Portland, que no pueda ir a ver el río porque está cercado, y esto me causa una pena enorme. Lo que pasa es que por ahí, cuando uno busca algún antecedente como para ver que esto se revea o como para hacer algo, nadie tiene, incluso en algunos lugares ha sido convalidado por la justicia. De todas maneras, me parece que en este tema deberíamos tener un poquito más de discusión. Yo comprometo mi aprobación si es que la reglamentación a la cual lleguemos después del diálogo pueda dar algunas garantías al ciudadano y no llegar a ninguna discriminación, que porque vivís en tal barrio tenés mejor protección, tenés mejor seguridad, incluso porque la paga el mismo habitante del barrio, no es que él tenga necesariamente que hacerse cargo la ciudad o la provincia de este tipo de gastos. Me parece que no tenemos que darle tanto tilde ideológico a esto, pero sí práctico, porque en todos lados que yo conozco, por lo menos, hay barrios, hay lugares importantes. Acá mismo, en la ciudad, los que viven o vivimos ahí en la zona del parque, siempre fue una zona media, no mi departamento, un departamento de ambiente, pero hay casas muy importantes, y bueno, esa gente la habrá adquirido en su momento o ahora, pero hay casas importantes. Y yo, que fui un defensor a ultranza de la no construcción de edificios altos en el parque, vi con bastante satisfacción el otro día que retiraron esa grúa inmensa que hay ahí, porque la verdad que era un perjuicio, hasta un peligro, para los que vivimos en las cercanías. Así que no me parecería ningún tipo de ni de una demora, porque esto se puede tratar, ver y rever con respecto a la reglamentación. Tengo que ser honesto también. La concejal Zuliani ha hablado varias veces de este tema conmigo, también he leído con atención una especie de informe o dictamen que ha hecho el arquitecto o ingeniero, no sé, que estuvo acá, Llosa, que lo viralizaron, no lo viralizaron, sino lo mandaron acá al WhatsApp, y también lo entendí. Y creo que lo jurídico, yo le tengo un respeto a los profesionales porque dan una opinión seguramente mucho más encausada en los temas, pero también es cierto que nosotros somos políticos y representantes del pueblo y tenemos el derecho y el deber
de poder usar sentido común para poder autorizar o desautorizar. Entiendo que el apuro no es tal, entiendo que esto se puede ver, se puede conversar civilizadamente, no habría que mezclar temas políticos, ni mucho menos de otra índole, sino que ver para posibilitar que los emprendedores hagan lo suyo, para posibilitar que haya más en estos momentos un poco más de mano de obra y para que los paranaenses tengamos, sobre todo el territorio de nuestra ciudad, ese andar que queremos y pretendemos, y no como en este momento pasa, que hay lugares de la ciudad donde no se puede acceder porque están cercados, están vallados, piden un montón de requisitos para poder entrar, y yo no estoy de acuerdo con eso. De todas maneras, es una simple reflexión, porque me parece que no permitir que se hagan barrios me parece que no está bien, pero sí hay que reglamentar la libertad individual de cada uno de los paranaenses. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Concejal Zuliani tiene la palabra. Sí, en primer lugar, cuando se habla de irresponsabilidad de mi trabajo, la verdad que evidentemente, por usted dijo las diferencias que tenemos, evidentemente hace esa alusión sin saber en lo que estoy trabajando, con quiénes trabajo. Mi concurrencia hace más de 2 años a una comisión que la quiero corregir, no derogamos el Código Urbano de ninguna manera, lo que se derogó fue el Código de Edificación y en eso se está trabajando. Y hablando de Código Urbano, acá en el prefacio dice que este código del año 2006 del Intendente Solana, firmado por el Subsecretario de Planificación Graham, dice: este código tiene el gran mérito de haber sido revisado, tal como le indicaba su versión anterior, por entidades profesionales, diferentes cámaras, concejales y en conjunto con los diferentes estamentos municipales, además de las consultas a entidades vecinales, dando como un resultado el trabajo interdisciplinario de visión integral. La tarea se inició en un periodo de gobierno con un color político diferente al que ahora le toca concluirla, en un proceso democrático que da cuenta de la madurez aludida. Este código es la reglamentación que nosotros, que en los artículos 123 a 128 fueron derogados, es lo que estamos diciendo que se restablezca. O sea, no es que no hay ninguna reglamentación, que no hay absolutamente nada, sino que hay artículos, el 123, por ejemplo, que habla de los complejos urbanísticos residenciales, dice en qué zona pueden estar localizadas, la superficie máxima, qué puede estar destinado a áreas comunes, el resto del predio destinado a circulación interna y demás. Después el 125 habla claramente dónde no pueden estar ubicados, cuándo hay que dejar un espacio de 20 metros en el caso de que haya una cañada o arroyo, que se exigirá pavimento mejorado. En el caso de los lotes de más de 250 metros, se deberá consensuar con los organismos técnicos municipales la continuidad a futuro de las calles públicas de la traza interna. Y podemos seguir, porque en realidad la derogación de esta ordenanza prevé que se restablezca el código urbano firmado en la nota de elevación por el arquitecto Gran, que fue trabajado por todas estas instituciones. Lo que estamos hablando de la entrada en vigencia de los 120 días o primero de abril, como un poquito más, primero de abril, como dice ahí, es por el resto, primero si es necesario actualizar algo, y por el resto de los conjuntos inmobiliarios que el Código Civil prevé que no están incluidos dentro de lo que fue el Código Urbano de la Ciudad de Paraná del año 2006. Concretamente, por ejemplo, los parques industriales que acabo de decir, el gobernador lo dice, que debe tener un lugar de emplazamiento acorde a lo que prevé la ley provincial, y después también establecer, por ejemplo, otros conjuntos inmobiliarios que en la Ciudad de Paraná no había. El tema respecto de la premura o no, discrepo con los que dijeron que no había ningún planteo realizado. Sí hay dos expedientes, el 3647/2018 y el 10648/2018, y uno más que no estoy segura del número, así que por eso no lo digo. En legal y técnica tienen que resolver de la Municipalidad de Paraná si se le da la factibilidad a esto que presentan, que es muy difícil que se le dé la factibilidad por una ordenanza de derogación, pero lo que traen estos expedientes ya es una fundamentación jurídica en base a la errónea aplicación de esta ordenanza en virtud del Código Civil. Esto que implica un futuro litigio para el municipio si no se resuelve una prohibición que es ilegal.
Reglamentación hay, porque se está volviendo al código, a las disposiciones del código urbano, que no fue derogado el código urbano, fueron derogados simplemente esos artículos. Y los argumentos que se pueden esgrimir, que hayan sido, que yo respeto muchísimo los argumentos que en el 2013 pudieron haber trabajado para realizar esa ordenanza, hoy no son válidos. Hoy tenemos que trabajar sobre una base distinta, una base legal distinta, y por eso, a pesar de que piensen que es un trabajo irresponsable, que no fue consensuado, que no fue charlado, bueno, hay muchos colegios profesionales que son los que han trabajado este código urbano, que, si Dios quiere, el mes que viene ya se va a presentar el código de edificación, han asumido el compromiso de trabajar en los meses de diciembre, algo de enero, febrero y marzo, para hacer la reglamentación, por eso ese plazo que se pone respecto del 1 de abril del 2019, contemplando también las modificaciones que sean necesarias hacer por ordenanza cuando ya el Consejo Deliberante esté en trabajo a partir del mes de marzo. Entonces, todo este proyecto tiene un porqué, está charlado, no hay responsabilidad, está delimitado con los actores que trabajan la normativa urbana de la ciudad de Paraná.